Hola, ¿qué tal amigos que me acompañan en otro video? Este momento nos encontramos en la hacienda de San Roque, que se localiza en el municipio de Tepeyagualco, Puebla. Para mi video. Otra vez. Y bueno, esta hacienda cuenta con un registro de propietarios desde el año 1660 y fue una hacienda dedicada a la producción pulquera, ganadera y agrícola como cultivo de cebada, maíz, trigo, avena y entre otros productos. Se dice que esta hacienda llegó a tener 1260 hectáreas y que tenía más de 1300 trabajadores durante la época del Porfiriato. También se dice que durante esas épocas Venustiano Carranza llegó a hospedarse en algunas habitaciones de aquí. También podemos encontrar lo que son algunas cárceles de hombres y de mujeres donde eran castigados aquellas personas que no cumplían con su trabajo. Hay algunas bodegas. También hay un horno en el que hacían los ladrillos. Un refrigerador que es como una cisterna que es subterráneo. Y lo que más destaca desde lejos es una como torre tipo castillo, Historia del video. que es la noria, donde está el pozo de San Roque. La noria tiene una arquitectura franco-española y fue edificada por la Orden Franciscana. Esta fue hecha de varios materiales, sobre todo de piedra, piedra pómez y piedra volcánica. Cuenta con una escalinata de aproximadamente 117 escalones y 24 metros de altura. Al final de la torre cuenta con un artilugio hidráulico que se ocupaba para, en este caso, sacar el agua del pozo que dio servicio por más de 200 años aquí en la hacienda. Maestro, no aguanta subir.
Aquí está lo que se le conoce como la rueda hidráulica, que se ocupaba para sacar agua. Esta daba de vueltas cuando se ponía aquí algún caballo o algún animal para que diera de vueltas y este pudiera sacar lo que es un barril de agua desde el pozo hasta lo que es la superficie hasta aquí. Este lugar cuenta con alguna leyenda que me contaron aquí los propietarios del lugar, en el cual dicen que se aparece una mujer con un vestido blanco que se ve en las noches que se para aquí en las escaleras. Y si han visto la película de El último vagón de Netflix, bueno, también vinieron a grabar una parte aquí en las escaleras de la Noria y pues donde se puede apreciar de mejor manera lo que es todo el paisaje de esta hacienda. También me comentaron que han venido a grabar varias producciones acá, que incluso han venido películas y telenovelas o cortometrajes, se han grabado por estas partes, ya que cuenta pues con una arquitectura que se presta mucho para la filmografía. Y actualmente pues esta hacienda pone a disposición sus espacios para hacer cualquier festejo o evento, ya sea de una boda o algún festejo empresarial, dependiendo de la festividad, e incluso pues tiene algunas eventos que son de noche y son aquí en la Noria. O también cuenta con algunas visitas guiadas, que es lo que nos tocó a nosotros en este momento. La persona que según va subiendo. Cuatro. Cinco. ¿Van a contar los seis? Tres? Sí, seis. Sí, nueve. Ajá. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Cabrón, el 13, 14. Y pues considero que estas construcciones pues tienen muchísima historia y yo sé que no alcancé a contar, yo creo que ni un pequeño porcentaje de lo que es y que me estoy brincando muchos datos importantes, pero la verdad es que pues sí, es una visita muy, muy extensa que requiere de su tiempo en específico para analizar y pues conocer bien la historia de este lugar. Estas son las prisiones como mazmorras, donde se ponían los empleados que no trabajaban y pues eran castigados aquí tantos días, tantas noches. Se conocían como las mazmorras. Aquí en esta otra celda. Ah, ya los iba a contar. Ah, cuéntanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Esta persona estuvo 26 días encarcelada en esta mazmorra. Él sentaba en la comida. Esas eran las cadenas donde nos acaban de tomar el sol también. Es una cadena donde salieron los prisioneros a tomar el sol. Y de hecho hay una habitación, bueno, hay una pared donde con su uña marcaban los días que pasaban aquí encerrados y en el techo hay un hoyo donde las aventaban de comer para que no murieran de hambre. Y también encontramos lo que son algunas cadenas también. Entonces ahí cayó un rayo y aquí son balazos. En lo personal, pues fue una bonita experiencia. Yo creo que te puedes tomar aquí muchas fotos y conocer mucho de la historia del municipio y también de todo lo que pasó por acá. Créanme que las personas que nos guiaron la visita nos contaron muchas cosas, muchas historias, que a lo mejor pues ya no alcanzo a contarlas todas. Y pues son lugares que a lo mejor no conocemos o como yo que vengo así de pasada y pues no conocí este lugar, o sino por la película que les acabo de mencionar. Entonces pues sí, es importante reconocer y valorar la belleza de los lugares o construcciones que pertenecen a nuestro municipio. Y por supuesto pues darlos a conocer. Y sin más que decir por el momento. Los dejo con el siguiente video. Un saludo para mis compañeros de trabajo que fuimos en conjunto a esta visita. Y un saludo para toda la gente que nos ve de diferentes partes de México y Estados Unidos y de algunos otros lugares. Pues un saludo para todas estas personas y muchas gracias por
acompañarme en otro video. Porfirio Díaz. Y la fecha.